Estamos en la calle Sweet Party del Coronil. Se inaugura en el día de hoy, viernes, y bueno, están ya casi todos, casi la mayoría de los participantes. Y hablamos con Aníbal, él viene desde Palma del Río, ¿no me has dicho? Efectivamente, Palma del Río. ¿Y ha llegado hace cuánto? Pues a las 5 más o menos aproximadamente. Sí, lleva unas cuantas de hora aquí. Dos orillas. ¿Y qué es lo que lleva haciendo aquí en las partes? Pues muy bien, sobre todo jugando, estamos mismo jugando en lo que es en red. Y bueno, descargando todo lo que podamos también y... Nada, muy bien, muy a gusto aquí. A ver si echamos un ratito. ¿Has venido en otros años? No, el primero. ¿Sí? Yo el primer año que vengo y vengo con ese chaval ahí. Y él me animó, digo, bueno, venga, vamos a ir a ver, echamos un ratillo. ¿Te ha animado a través de él o te has enterado por otros...? No, a través de él, que ahora lo enfoca ya él, está allí riendo. ¿Qué comentario hacía él de la partida del coronel? Nada, que muy bien, se ha pasado aquí muy bien, que conocía mucha gente, se compartía mucho, se aprendía mucho. También una red, pues se puede jugar todos los amigos. Y él vino también a través de otro amigo, que también, entonces por eso, entre uno y otro, al final vamos todos, venimos a esto, ¿no? ¿Y aquí aprovecháis todo el fin de semana, está delante del ordenador o hay tiempo para ver un poco el coronel? Porque tú has tenido ocasión de ver el coronel. Yo el turismo no. No, no soy mucho de turismo, yo soy más de ordenadores. Es decir, ¿el fin de semana aquí sentadito? El fin de semana íntegro aquí sentado. ¿Sí? Ya desconectaremos mañana por la tarde para dormir un poquito y ya pues... Bueno, ¿tienes programado mañana por la tarde? Claro, ¿duermes un poco? O a media mañana, sobre todo. ¿Es decir que esta noche todo el tirón? Claro, eso todo el tirón. Aquí se viene nada más que disfrutar y aprovechar y luego ya habrá tiempo de dormir ya cuando lleguemos a casa. Bueno, ¿y qué tiene una partida especial que no puedas hacer en tu casa? Pues, hombre, sobre todo eso, podemos estar aquí con los amigos, aprendemos incluso... ya también pues conocemos gente, compartimos también mucha información, ya sea en juegos o cosas de más utilidad, digamos, de aprendizaje, y básicamente pues es eso, digamos, eso en tu casa no lo puedes llegar a hacer, ¿no? La verdad que aquí se duerme poquito y la cuestión es que aquí están a base, no queremos dar publicidad, pero ¿así estás tú también como tu compañero? Yo no vivo de eso, yo eso es de aquí, y eso no porque no creo que me dé un infarto, pero eso es para venderlo sobre todo. Eso es, no se lo bebe todo, no se bebe uno o dos, nada más. Y bueno, y la base de la party en este caso, aparte de, como has dicho, jugar, conocer a gente y demás, ¿qué es lo fundamental? Jugar en red. Nosotros vinimos específicamente para jugar en red, digamos, sobre todo algunos juegos que tenemos... ¿Pero para participar en campeonatos y ganar o cómo? Yo, por ejemplo, no me gusta tampoco participar en campeonatos, yo suelo jugar, digamos, mi ritmo aquí en red, ¿no? Ellos, por ejemplo, sí, juegan al League of Legends, por ejemplo, y yo no soy tampoco un partidario de... ni me he apuntado, vamos, prácticamente juego a los juegos que tengo aquí, que tengo unos 700 terabytes, un giga, más o menos, casi un terabyte, por cargo lo que he descargado. Y yo soy partidario de jugar los juegos que a mí me gustan. Juego en red, pero hacia afuera. Porque aquí a lo mejor los gustos varían mucho y a lo mejor pues ellos juegan algún juego en red que a mí no me gusta. Entonces, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos jugando juegos antiguos, como el Unreal Tournament, el Quake y algunas sin más que vamos por recordar viejos tiempos, digamos. Bueno, entonces, Aníbal, ¿me estás diciendo que te estamos interrumpiendo? No, por ahora no. Estamos ahora mismo descargando y estamos aquí configurando un poquito esto. Y ahora mismo hemos parado para descansar un poquito, que siempre es bueno también, digamos, hacer una pausita y vamos... Quítalos un poquito de ordenador, digamos, del portátil. Bueno, pues Aníbal, muchísimas gracias y espero que te diviertas muchísimo en estos días aquí en la calle 6 Party del Coronil. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Que disipa, se ve aquí la rejilla, igual que si fuera un vehículo, y va refrigerando el agua, y el agua es lo que enfría el procesador. ¿Ventajas que tiene este sistema? Por un lado, es mucho más silencioso que los ventiladores, porque no es un turbo ahí. Y luego, por otro lado, al conseguir una gran refrigeración, podemos hacer overclock, es decir, podemos subir el rendimiento de la máquina. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el fundamento del overclock? Todos los procesadores se fabrican en una oblea de silicio. Entonces, esto va por fotoimpresión. Las pistas de la oblea de silicio son de nanómetros, 32 nanómetros, 28 nanómetros, etc. Entonces, esto, al ser una proyección que se graba sobre el silicio, no siempre sale perfecta. Los del centro están más enfocados que los de fuera. Entonces, esta oblea la cortan, la encapsulan y hacen lo que es el procesador que tú ves. Pero dentro hay un cuadradito de un centímetro cuadrado que es de silicio, que es el que lleva realmente el núcleo del procesador. Entonces, no todos son de la misma calidad. Según si está en el centro de la oblea o fuera, tienen distinta calidad. ¿Qué ocurre? Que cuando los hacen, ellos les meten unos test, le hacen unas pruebas y dicen, este procesador puede llegar a tal velocidad. Y por seguridad, por margen de seguridad, para cubrirse, digamos, que no tenga problema, le ponen un valor inferior. Claro. Es como la fecha de caducidad de un yogur. Sí, claro. Un yogur te pone caduca mañana, pero mañana está buenísimo todavía. Pero tienen que poner una fecha de seguridad, ¿no? Esto es igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, sabemos que el procesador está marcado como un 3000, por ejemplo, a 3 GHz, pero eso es un margen de seguridad. Igual se puede poner más rápido. Entonces tú empiezas a subirle la frecuencia. Entras en la BIOS, modifica y le dices, no, esto es un 3500. Y sigue funcionando. Pero se calienta más. Entonces sigue subiéndole un poquito más y ya falla. ¿Por qué falla? Porque a partir de cierta temperatura, el 1 y el 0, todo esto es analógico, sí, es digital, claro, claro. El 1 y el 0 empiezan a volverse ambiguos. Ni el 1 es 1 totalmente, ni el 0 es 0. Y en cuanto el sistema no detecta, no diferencia claramente qué es un 0 y qué es un 1, se cuelga. Entonces, para eliminar esa ambigüedad, ¿qué hacemos? Subimos el voltaje de alimentación de la CPU. Aumenta el voltaje. Y entonces aumenta la diferencia entre el 0 y el 1. Y otra vez vuelve a funcionar, pero se calienta más. Claro. Y ya vamos metiéndole. Entonces depende mucho de la refrigeración que tú puedas ir subiéndole el voltaje para poder subirle la frecuencia de trabajo. El paso siguiente después de la refrigeración líquida es ya la refrigeración extrema. Aquí no la vamos a hacer porque no hemos tenido oportunidad de traerlo. Pero con nitrógeno. Exactamente, nitrógeno líquido y ya temperatura sub cero, es decir, por debajo de cero. Funcionando la CPU a menos 100 grados, a menos 150 grados, hasta límites ya insospechados, subiendo el voltaje a un que si no fuera por el nitrógeno líquido, la CPU saldría ardiendo directamente. Esto no se puede hacer de continuo. Claro. Esto lo puedes tener así en tu casa, a un gigahercio más de serie y no pasa nada. Pero lo del nitrógeno líquido es para la competición, es como un Fórmula 1. Eso claro. Te dura, no podrías estar todos los días con un Fórmula 1 yendo a trabajar, pues eso sería igual. Pero claro, se consiguen marcas ya de unos rendimientos estratosféricos, ¿no? Comparado con un PC normal, ¿no? Thank you.
Buenas tardes, se acaba de inaugurar la calle Six Party y hablamos con Raúl Hernández, que es del Instituto Andaluz de la Juventud, y también con nuestro alcalde, Jerónimo Guerrero. Antes de nada, vamos a ver cómo a Raúl le ha impresionado esta calle Six Party, que lleva ya varios años dándose aquí en el Coronil. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido magnífica, como todos los años. Es decir, además que ya es el segundo año que vengo y me parece una iniciativa pues muy oportuna, porque sin duda alguna repercute en el encuentro, todo lo que sea organizar encuentros donde jóvenes de distintas partes de Andalucía conozcan el Coronil, se conozcan mutuamente, incluso compartan archivos, conocimientos sobre cómo mejorar el rendimiento de tu ordenador, que es sin duda la herramienta de trabajo del siglo XXI de un joven en Andalucía, cómo tunearlo para que sea más atractivo, incluso participar en torneos, bueno, pues a través de la red o intercambiar archivos. Yo creo que hoy en día también es formar sobre una herramienta de trabajo que cada vez más demandada. Es decir, hoy las empresas buscan buenos informáticos que tengan unos buenos conocimientos sobre programación, y aquí un joven andaluz puede aprender mucho de eso. Bueno, la juventud como que está al día de esto, y tú que perteneces al Instituto de la Juventud y demás, pues está al día. ¿Qué pasó con los mayores? ¿Están al día en este tema? Bueno, los mayores se van poniendo al día. Es cierto que les está contando, tienes que contar que los jóvenes son nativos digitales, es decir, han nacido en la era y en la cultura digital. A los mayores les ha cogido un poco de pasada, pero sí es cierto que hoy la alfabetización digital en Andalucía y en España es al 100%. Yo creo que también hay que valorar una apuesta que hizo la Junta de Andalucía y la Consejería de Innovación por Guadalinfo. Es decir, Guadalinfo ha sido un programa fundamental a la hora de que Andalucía no cayera en la brecha digital. Y eso es muy importante. Cuando un territorio, una comunidad o un país está excluida de lo que es hoy la red o de lo que es utilizar un ordenador, que es la herramienta de trabajo actual, ahora mismo está excluido del mundo. Guadalinfo propició que en municipios de menos de 5.000 habitantes o en municipios donde era muy difícil llegar tanto las herramientas de la red como de las nuevas tecnologías, de una apuesta pública y gratuita, tanto mayores como jóvenes como adultos pudieran gratuitamente entrar en la red, ser formados en alfabetización digital y conocer una herramienta de trabajo como es el ordenador y como es la red. Yo creo que esa apuesta política de la Junta de Andalucía ha sido fundamental, ha sido una, bueno, ha propiciado que muchísimos pueblos de toda Andalucía hayan conocido Guadalinfo y que se haya alfabetizado digitalmente a la población andaluza. Bueno, ¿qué te parece que el Coronil, que es un pueblo relativamente pequeño, pues apueste pues por una calle en sí, por una party de este tipo, que alberga pues de toda la nacionalidad, porque aquí viene gente de Madrid y de toda España? Pues sí, además me parece muy bien. Yo creo que es una manera magnífica de conocer el Coronil, Sevilla y Andalucía, y aparte darse a conocer aquí como, bueno, como cualquier joven que viene aquí a pasarlo bien, a pasar un fin de semana, una manera muy, muy, muy barata, muy, muy asequible. Son solo 20 euros poder disfrutar de la capacidad, de la velocidad de la red, y además de los torneos y de los talleres gratuitos que pone a disposición el Ayuntamiento Coronil. Me parece una iniciativa magnífica. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro alcalde, porque hoy es el primer día, como quien dice, de esta calle Six Party, y está ya pues casi al 100%. Yo creo que más gente que en otros años en un día como hoy, ¿no? Sí, nos comentaba Nico que ya solo los últimos estaban llegando a lo largo de esta tarde. Ayer ya nos sorprendió, ayer por la noche había ya 40 personas aquí, que para hacer un jueves, jornada laboral y demás, pues nunca había pasado. También la inscripción la abrimos tarde, pero en la primera semana se cubrieron los 150 puestos que tenemos. Ya nos estamos planteando subir para el año que viene a 200, porque se ha quedado gente fuera. La verdad es que todo el que quiera venir, es una pena que no pueda venir. Por lo tanto, contento, porque cada año que nos planteamos el si lo organizamos o no, porque la situación económica que hay es complicada, yo creo que acertamos, porque cada año vamos adquiriendo un poquito más de material, y prácticamente, por ejemplo, este año ya prácticamente, excepto los premios, todo lo sale gratis. Por lo tanto, yo creo que esto es positivo, porque es de las poquitas partes que están quedando ya en Andalucía, y como tú has dicho, pues viene gente de todo sitio que, mira, conocen el pueblo, ahora por la noche pues se pasean por sus calles, hacen negocio en el pueblo, y lo importante es que cualquier otra fecha que no sea la party, pues lo pueden visitar, pueden traer a sus familiares y demás, y yo creo que eso crea también economía y sobre todo imagen, que seamos un pueblo que apostamos por las nuevas tecnologías, sobre todo por la formación de los jóvenes. Bueno, es positivo. ¿Se puede decir que ya se está consolidada esta calle en Six Party aquí en el Coronil?
Yo creo que está ya consolidado. Además, la gente, cuando nos atrasamos un poco en abrir la inscripción, ya llaman, preguntan, oye, ¿cuándo es? No se os ocurra eliminarla como en otro pueblo. Y ya está consolidado y ya creo que va a ser una cita de presente, de pasado y de futuro ya para toda la gente que quiere compartir este tipo de eventos, que no son normales, porque son eventos que tienen sus características, pero que también tiene su público, y aquí lo vemos que prácticamente hay 150 personas, y si pudiésemos haber estado 200, hubiesen estado 200. También es una forma de ver de que el Ayuntamiento del Coronil apuesta por las nuevas tecnologías. Sí, desde el principio lo dijimos, el Coronil, pues yo creo que ahora en la actualidad pues lo que se debe conocer es por las nuevas tecnologías y sobre todo por la apuesta de este tipo. Como decía Raúl, Guadalinfo, por ejemplo, yo creo que uno de los proyectos mejor pensados que conocemos ahora mismo parte de la Junta. Hoy, gracias a Guadalinfo, pues de los 5.000 habitantes, un ejemplo, hay 850 que están en las redes sociales. Y te encuentras a jóvenes, que es normal que estén en redes sociales, pero también te encuentras mayores con 80 años que están en redes sociales, que eso es gracias a Guadalinfo, a los cursos que se organizan y demás. Pues por lo tanto, ese porcentaje de vecinos que estén en redes sociales significa que el Coronil es un pueblo bastante avanzado en este tema y este evento. Y Guadalinfo, que no me canso de decir que es un gran proyecto y que en el Coronil hay un antes y un después de Guadalinfo, pues hace que esto se conozca el Coronil por estos temas. Sido el artífice de este evento un año más de Cayensis Party, ¿no es así? ¿Cuántos años ya de Cayensis Party aquí en el Coronil? Pues está en la sexta edición ya, parece que no, que fue el primer año el año pasado, pero ya llevamos 6 años de manera continuada haciendo el evento. ¿Se va manteniendo lo que es el número de participantes? ¿Se va aumentando conforme van pasando los años o cómo ha sido? Realmente se inscribe cada vez más gente, lo que pasa es que el aforo está limitado. Y bueno, tenemos que conformarnos con la gente que permite el aforo. Todos los años ponemos la inscripción un par de meses antes. Este año la pusimos en Navidad y en Navidad, en cuestión de una semana aproximadamente, estaba ya completa. Había una reserva de 30 o 40 personas. Nos encantaría meter a todo el mundo aquí, pero claro, las infraestructuras que tenemos son estas. Habría que ampliar infraestructuras y de momento no,
vamos a mantener el aforo que tenemos. Y el segundo año se amplió el aforo. Claro, el primer año no sabíamos muy bien cómo iba a salir esto y vimos que tenía bastante aceptación, se amplió. Y ya desde el segundo año hasta el presente, pues hemos tenido las mismas, lo que son los mismos números de puestos para sentarse, y siempre desde el segundo año completo. Prácticamente todos los años y cada vez antes se llena lo que es la party, y curiosamente, sin darle mucha publicidad a nivel de, bueno, cartelería no se hace nada. Lo ponemos en la red, empieza la noticia a circular, y también como hay muchos participantes que repiten un año tras otro, pues no tenemos ni siquiera mucha dificultad de lo que es darle publicidad a la party. Lo que sí te voy a preguntar, ¿qué tal día como hoy? En otros años, quizás este año está más lleno que... Sí. Ha llenado antes, ha venido la gente antes. Efectivamente, también está pasando eso continua año tras año, y es que el jueves lo ponemos de acreditación, no hay actividades, pero permitimos que aquel participante que quiera venir, que venga. Ayer a las 8 de la tarde ya había 40 personas aquí, bueno, desde mediodía en autobús ha venido alguna gente, y también cada vez vienen antes, y es cierto que un viernes está el aforo, lo que quedan sí o fiáis, y son 6 o 7 mesas libres de gente que está por llegar, y también hemos completado antes que nunca lo que es el aforo. Bueno, estamos hablando de gente, de que viene gente de todas partes, pero ¿de dónde concretamente? ¿Nos podías decir más o menos? Sí, este año hay una curiosidad de que hay más gente de la provincia de Sevilla. Probablemente, claro, que viene de muy lejos, le cuesta más dinero venir, y como está la cosa, pues hay más gente de la provincia. Pero tenemos gente de León, de Madrid, de Barcelona y, bueno, de Huelva, de Málaga. Mucha gente repite, el año pasado también tenemos un grupito muy grande de Málaga. Pero es curioso que de los pueblos cercanos hay más gente que nunca. De Utrera hay una barbaridad de gente, de la Jarafe hay muchísima gente también. Y nos ha sorprendido de que en ese aspecto, ¿no?, de que tenemos gente más cerquita aquí. ¿Hay algo que destacar este año? Porque siempre ha habido algo que destacar en cuanto a ordenadores tuneados, algún juego, alguna participación, de alguna forma. ¿Hay algo que destacar este año? Sí, bueno, tenemos más torneos. Siempre han sido aproximadamente 5 torneos, este año tenemos 6 torneos. Tenemos también a destacar, ya habéis pasado antes por las cámaras, es el, de manera oficial, el tournament, que es un torneo que se hace a nivel nacional, que va a distintas partes. Y es una liga, como una liga nacional. Nosotros lo hemos tenido todos los años, pero no ha puntuado a nivel nacional. La gente que ganaba no tenía puntos para... Y este año ya, sí, los participantes que ganen aquí consiguen puntos para esa liga nacional. Entonces, a destacar que hemos conseguido que ese tournament que va por todas las parties, y además parties muy importantes como la Euskal Party de Guipúzcoa, en Barcelona, son parties de capitales de provincia, con bastante gente, aproximadamente 500 personas, pues este año ya nos han concedido que sea parte oficial para la Liga Nacional de Torneo. Es lo a destacar. También tenemos, hemos aumentado lo que es las líneas de ADSL, eso casi siempre se va aumentando año por año, vamos metiendo alguna línea más. Y bueno, los equipos, no hace falta comentarlo, siempre, claro, año tras año, el tema informático... Han estado enseñando ahí un ordenador sin ruido, silencioso, ¿de qué va? Es lo que iba a comentar, que esto año tras año la informática avanza muy rápidamente, y lo que el año pasado era una gran novedad, este año ya, eso ya es súper antiguo, ¿no? En un año habéis visto un equipo que incluso han estado hablando, parece que estamos hablando del futuro, en plan película de ciencia ficción, de refrigeración con nitrógeno líquido. O sea, ya refrigerando los equipos con nitrógeno líquido, o sea, que es algo hasta incluso peligroso. Pues nada, la informática es así, avanza muy rápido y la gente pues no se queda atrás. Los años lo van mejorando, los equipos, incluso van transformándolos según las necesidades. Tenemos ahí lo que es el coche de Fórmula 1 que ha venido todos los años, lo han transformado y ahora pues se lleva otra cosa, se llevan los sillones, coger un sillón de un coche y readaptarlo con un mando de un simulador, y ya el Fórmula 1 ya lo han metido en el garaje, y ahora tenemos estos sillones adaptados con mando y realmente te sientas para que vas en un coche, ¿no?
y esto es así, cada año se va evolucionando y la gente no se queda atrás. Bueno, cualquier persona que quiera venir a visitar la party, ¿qué se puede encontrar? Esas personas que no se van a sentar delante del ordenador. Bueno, como visita se puede realizar un paseo, observar, comentar con los participantes aquellas curiosidades. No tenemos opciones de que se puedan ni siquiera sentar en plan, voy a echar un ratito, ¿no? Es que está todo el aforo completo. Y si viene con el portátil o el móvil, porque ya las conexiones, ¿no?, a través de móvil, puede conectarse a una red wifi, pero no tendría acceso a lo que es la red interna nuestra. Que hay que destacar que esta red es una red a gigabit, lo que cualquier equipo que tenga una tarjeta de red gigabit, pues podríamos hablar que, no sé, 3 gigas, pues en torno al minuto y medio de transferencia entre un equipo y otro. Esa velocidad es, claro, a nivel interno. Nosotros no permitimos las descargas de internet. Hay que destacar que todos aquellos programas de P2P, ¿no?, que son de, están completamente cortados, y lo intenta Eutorrent, BitTorrent, todo este tipo de programas están totalmente cortados, aparte del tema ilegal, es porque necesitamos que la red funcione bien y no esté ocupada con ese tipo de programas. Y bueno, pues velocidades que se alcanzan en eventos como este tipo, porque tenemos también un armario de comunicaciones mejorado, que también se va mejorando año tras año, y permite que estas velocidades y este tipo de historias de red, ¿no?, que también es una de las cosas que la gente viene de tan lejos, que es una gran pregunta, mucha gente, bueno, aquí viene la gente a jugar, no solo viene a jugar, viene también a aprovechar esa tecnología que normalmente no se encuentra, solo en actividades de este tipo. De red, pero más rápida, más sí, todo. Sí, todo. Esto se monta para 4 días, no es... A lo mejor en varios años la hay en la calle a nivel de usuario, pero ahora mismo no, ahora mismo tiene que ser montada exclusivamente para eventos de este tipo, entonces la gente también es un incentivo. Bueno, según nos comentaba el alcalde, hay partes que están desapareciendo, que han desaparecido, ¿el coronel se puede sentir privilegiado aunque exista todavía la calle en seis partes? Actualmente es la party con más años continuos en Andalucía. Porque había la del coronel, sí, estamos hablando. Había party más antigua que la del coronel, pero han desaparecido, que llevaban también sus 5 o 6 años, pero han finalizado ya por el tema económico. Y bueno, ya en Andalucía prácticamente quedamos 2. Y ya, ¿el coronel y? Pues hay una en Almería también, en Abla, la Rural Party. La de Valverde del Camino, que es una de las pioneras en Andalucía, anda con problemas, tema económico, y claro, y tampoco se, creo que se va también, está ya. Y bueno, hay que entender que la crisis afecta también a esto y bueno. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien y que la gente pues se siga animando y que ocupe todas las mesas, ¿no? Eso esperamos. Segundo día de la calle 6 Party del Coronil y vamos a hablar con Juan, uno de los participantes que viene desde Sevilla. Juan, ¿llevas aquí desde qué día? ¿Desde el viernes? El jueves, llegué el jueves por la noche. Desde el primer momento, ¿no? Como quien dice. Bueno, primero sí, pero más o menos, sí. Bueno, ¿cómo te enteraste de la calle 6 Party? ¿Has venido otros años? ¿Cómo ha sido? Este es el primer año, pero vine con unos amigos que somos del clan, somos toda esta fila de aquí, nosotros tres, y hay unos pocos que sí han venido más años. Hoy es ya el tercer día, ¿cómo lo lleva? ¿Qué es lo que habéis estado haciendo, jugando, qué? De todo, hemos estado jugando, hemos estado charlando de esto que nos gusta a todos, viendo, conociendo a más gente. Ahora hemos tenido competiciones, aunque yo las que hubo ayer no jugué, pero las que hay hoy sí. Esas bueno, ¿qué te está pareciendo la calle 6 Party y que se haga este evento? ¿Qué te parece? Hombre, a mí la verdad es que me parece muy bien, porque a mucha gente nos gusta todo el tema este de la informática, de los ordenadores, los videojuegos, y está bastante bien que hagan esto, ¿no? Para estar aquí, reunirnos y pasar un buen rato, unos buenos días. Pues muchísimas gracias, que siga pasando esos buenos ratos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues
Pues desde Sevilla también viene David y Javi. También estáis aquí desde el jueves como vuestro compañero. Ellos los demás, sí. Yo llegué ayer de trabajar. ¿De trabajar, no? Sí. Y de momento, ¿qué es lo que te está pareciendo? ¿La noche de anoche cómo fue? Tranquilita, porque hubo problemas de conexión, entonces no tuvimos mucho tiempo para poder jugar ni estar en el ordenador. O sea, que hablando y con los amigos y ya está. ¿Es el primer año que viene? Sí, yo sí. ¿Y cuántos habéis venido desde Sevilla? Pues 6, ellos 5 y yo. Javi, ¿tú llegaste antes? Sí. ¿El jueves? Llegamos el jueves, sí, jueves por la tarde. ¿Y en esos días, pues, qué es lo que estáis haciendo? ¿A qué se habéis dedicado exclusivamente? Al principio había problemas de internet, estaba un poco estropeada la cosa, digamos, y ayer se empezó a solucionar y nada, echando aquí el ratillo. Entonces, anoche, por lo que viste, por lo que estáis diciendo, ¿fue acostarse temprano o no? No, temprano no. Estuvimos hablando y eso, y fuera con más gente, conociendo gente y eso. ¿Has venido también otros años o no? No, es la primera vez. ¿Y qué te está pareciendo en sí? Bien, está mal la cosa, estamos aquí entretenidos, vaya. ¿Y estáis participando en los diferentes torneos y eso? Sí, vamos, hemos venido más que nada a participar en el torneo de League of Legends. ¿Y cómo lo lleváis? Bueno, hemos pasado la primera eliminatoria sin jugar, o sea que... Bien, ahora vamos a jugar el primer partido y a ver si podemos pasar. Bueno, pues muchas gracias y a seguir jugando y que tengáis suerte. Pues hablamos ahora con Arsenio, él llega desde Écija. ¿Llegaste el jueves? ¿Cuándo has llegado? Sí, el jueves después de comer nos vinimos. En cuanto salí de trabajar, llegué aquí. A mí me da la impresión de que tú has venido ya en otras ocasiones, ¿no? Todos los años desde que se hace esta party. ¿Y has ido corriendo la voz? Sí, bueno, yo siempre me traigo a todo el que puedo, desde luego, pero ya depende de cada uno el venir. Bueno, el de repetir es porque te gusta, ¿no? La calle sí. Sí, claro, aquí tengo muchos amigos y aparte los que están organizando también son antiguos amigos míos y siempre, por lo menos es una forma de verlo, ¿sabes? Por lo menos una vez, de vez en cuando. Sobre todo por eso, vamos. Bueno, ahora dicen por ahí que están en un torneo, que es muy importante la partida y demás. ¿Tú estás participando? Sí, aquí yo participo en todos los juegos que hay. Porque entonces, para eso venimos aquí a entretenernos. Por eso me han mandado para acá, ¿no? Para que yo te entretenga. Exactamente, ellos que son el equipo contrario, ¿sabes? Por eso han dicho, no, ve allí a entretenerlo. No, pero vamos, todavía no ha empezado, así que no hay problema. Bueno, la noche dice que hubo problemas de conexión y demás, pero ¿fue muy larga? Bueno, hay problemas continuamente también, pero vamos, se van, vienen, en fin. Eso no se puede hacer mucho más, o sea que... Pero bueno, lo pasamos bien de todas maneras, porque si no se puede jugar en internet, pues se juega en LAN y ya está, y todo arreglado, vamos. ¿Sueles ir a otras partes? Sí, bueno, nosotros, mi grupito, hemos ido por todos lados. Hemos ido a la Euskal en Conte, que está en Bilbao, a Murcia, hemos ido por toda España, vamos, de parte. Se movéis, ¿no? Entonces... Sí, nosotros no nos importa. Esto, tenemos esta parte aquí a una hora, ¿sabes? O menos. Para nosotros es, vamos, un gusto, porque siempre nos tenemos que pegar unas 4 o 5 horas de viaje, ¿sabes? Para pasar un fin de semana, o sea que, imagínate. Bueno, pues espero que sigas pasándotelo bien y que vuelvas otro año. Seguro. Muchas gracias. We'll be right back.
very slow.